Ya, y una vez que la tiza la tiene su. ¡China! ¡Vete a combate! San Diego, California, en donde el uso de la marihuana está regulada bajo ley y se puede usar tanto medicinal como recreativamente. Así que hemos venido hoy a un smoke shop para que puedan ustedes conocer acerca de todas las marihuanas y todos los tipos que tienen aquí y para qué se usa cada una de ellas. Así que ¡vamos! Smoke weed every day. Quería hacer este video hace muchísimo tiempo porque soy fiel testigo de los beneficios que tiene esta planta en el organismo para curar dolencias, como por ejemplo gente que tiene migraña, gente que padece de cáncer, gente que padece de glaucoma, gente que tiene, en el caso de las mujeres, síndrome premenstrual, gente que tiene depresión. En mi caso, por ejemplo, yo lo uso para calmar la ansiedad. Yo soy una persona muy, muy ansiosa. Bienvenidos, día miércoles, mitad de semana. Yo soy Fiorella Valdivieso y empezamos un programa más de Populovers. Como siempre, ahí teníamos al inicio del programa un resumen de las cosas que vienen en el espectáculo en nuestro país, entretenimiento. Veíamos un video al final de Laura Espoyo, bueno, contándonos un poco su experiencia, la experiencia que tienen con el cannabis, que ella lo usa un poco por la ansiedad. Y bueno, también veíamos videos de Carla Tarazona, ha sido coronada como la super mami, salía ahí con sus tres bellezas. Les cuento para todos los que nos están viendo en este momento que tenemos una súper invitada del día de hoy. Ella es Katy Jara, así que por favor, para todos sus seguidores, compartan esta transmisión y empiecen a hacerme todas las preguntas que quieren que yo les haga a ella. Únanse a nuestras redes sociales que aparecen en la parte de aquí abajo. Ahora sí empezamos con la primera nota y son Natalie Vértiz y Jaco Esquenaz. Nada más y nada menos que con el churrazo de Juanes. Y bueno, le preguntamos a Jaco si le da un poco de celos cuando ya tiene que compartir con chicos tan apuestos. Él dice que no, que nada que ver, que por el contrario se alegra mucho de los avances que tiene Natalie. Nos hablan de eso y también los planes que tienen a futuro como empresarios juntos. Vamos a verlo. Divertidísimo, en verdad, es una persona súper humilde, buena gente, en verdad, cuando alguien ve que va a grabar un comercial con una estrella internacional, dice, pucha, ¿cómo será, no? Hasta que lo conoces. Pero mucho puede pensar que creí. Sí, o sea... No, tengo mi saludo, ¿qué crees? Le mando saludos a Jaco, tiene una familia hermosa, así que, bueno, por ahí tuvimos temas en común, como los hijos, ¿sabes? Y bien divertido, ¿verdad? Estoy súper contenta con Juárez. ¿Cómo tomas eso de que tu esposa, bueno, se está tomando con todas las estrellas? Con mucho orgullo, de hecho, ¿no? De hecho, para mí ver el crecimiento de Natalie, ver cómo trabaja todos los días, cómo tiene temperamento para hacer todas las cosas que hace, me llena de orgullo y me obliga a mí también a ser mejor, a tratar de que cada cosa que yo haga, que también se haga bien hecha, ¿no? Y nada, apoyándola siempre, siempre tratando de que reine el amor en nuestra familia. Te
trabajar en conjunto los dos? ¿Algo está pensando? Recibimos en algún momento, pero por diferente, o sea, ahorita nuestras carreras, digamos, están yendo cada una por un lado. Natalie está muy metida en publicidad y es conductora de espectáculos. Yo estoy ahora como conductor y tratando de ver, de abrirme puertas en la actuación. Y también es locutor de radio. Ahora estoy detrás de la radio. ¿Verdad? Acabo de estrenarme esta semana en la radio. Estoy también metido en lo de mi barbería. Estoy tratando de crecer en ramas que antes no me eran tan familiares, ¿no? Así que juntos tratando de avanzar, de crecer, de desarrollarnos. Lo más importante siempre es estar con alguien que tú admiras y que te motive también a ser mejor todos los días. Así que creo que en eso estamos súper conectados, Yaco, a pesar de todo lo demás que estamos conectados. ¿Cómo han tomado el rating, Yaco, del regreso? Con mucha tranquilidad y con mucha humildad. Y sobre todo muy agradecidos, ¿no? Ethel y yo somos una dupla que se ha conocido en agosto, si no me equivoco, del año pasado. Y hemos recibido mucho, mucho cariño de la gente y creo que eso no tiene precio. Así que lo que tenemos que hacer ahora es seguir tratando de ofrecerles un producto lindo, bonito, sano, familiar, como hemos hecho hasta ahora. Y esperar que la gente siga enganchándose con nosotros. Y por qué no, si ese rating puede aumentar y podemos hacer que más gente se conecte con nosotros los domingos a las 7 de la noche, imagínate, va a resultar un golazo, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Que la gente vea tele, que divierta a la familia, que la pase bonito en familia un domingo. Así que creo que vamos por buen camino. Una pareja encantadora y obviamente, como dice Yaco, no hay nada mejor que admirar al otro y sentir que eso hace que quieran superarse día a día y obviamente juntos. Bueno, chicos, como se los prometí, ahora sí estoy súper acompañada de Katy Jara. Un aplauso para ella, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Yo contenta de estar aquí por primera vez en Populover, gracias a la producción que me ha invitado. Feliz también porque vengo presentando este nuevo material discográfico, Katy Jara Brindemos, donde hay canciones muy lindas para todas las chicas románticas, para todas esas chicas que todavía creemos en el amor. Aquí con este disco van a escuchar y deleitarse con cada canción. Y el tema principal es Déjenme Sufrir, que te cuento que ya tiene 8 millones de visitas en YouTube. Gracias a la gente que nos sigue en nuestra página oficial. Casualmente estamos conectados en mi página oficial y los invitamos a conectarse también vía la página del Popular para que todos estemos enganchadísimos. Katy, tú estás pero full, has venido con una energía súper buena. Y lo que comentas de los, ya superó los 8 millones, realmente... Eso quizás no es novedad para ti, porque todos los videos que tú publicas en YouTube de tus canciones son un éxito, o sea, hay millones de visitas, siempre. Sí, bueno, junto con Déjeme Sufrir está Corazoncito, está mi canción también Vas a Llorar, está La Carta, está Cantinero, que es una canción que escribí yo de nosotras para ellos, para los chicos que alguna vez se portan mal, esa canción Cantinero. Y hay muchos temas en realidad, como te digo, hay compositores peruanos y también bolivianos que han entregado canciones muy bonitas, Siempre Te Vas también. Y muchas canciones que les invito a que puedan adquirir. Este disco lo regalamos en todos los conciertos de Katy Jara, pero también lo pueden adquirir en mi tienda, aquí en el centro de Lima, en el Jirón Ayacucho 1069, en la Galería del Zapatón, el cuarto piso, en Katy Jara Vestidos. Ahí lo pueden adquirir también el disco y también descargar la música a través de todas las plataformas digitales. O sea, estás literalmente en todos lados. No hay excusas para no tener la música de Katy Jara. Ya saben, ya está regalado asistiendo a alguno de los conciertos que ya saben, solamente por asistir, ahí van a tener gratuitamente el CD. Bueno, Katy Jara siempre se reinventa, ya saben, la música. Y por favor, también en el look, una vueltita, por favor, Katy. Me encalló, la vi llegar y dije, wow. Y sobre todo el detalle de los lentes, estás tú pero la vanguardia. Ay, gracias, sí. Bueno, tú sabes que los artistas siempre tenemos que reinventarnos, siempre buscar alternativas. Mira, este lindo vestuario que en realidad está bello. Mi mami deslumbra. Me está ayudando con todo. Y por ejemplo, tengo acá un búho. Ay, qué lindo, me hace acordar cuando yo era chiquita y bailaba así, pero para elencos infantiles, y mamá andaba cosiendo las lentejuelas. Sí, es que las mamis para darle brillo. Sí, o sea, ellas lo ven y dicen, no, quizás esto podría darle como que lo hace más vistoso. Y veo, imagino que tu mamá te ha ayudado con las aplicaciones. Sí, esta nueva temporada, ella me está ayudando con todas estas aplicaciones. Y yo creo que es bonito así trabajar en conjunto, en familia. Es importante, porque yo también soy madre, es importante que las mamis apoyemos a nuestros hijos en lo que ellos quieran hacer, desenvolverse o desarrollarse.
Sí, obviamente, y yo pienso que no hay en quién más confiar, ¿no? Siempre, claro, al final lo que nos va a quedar siempre en nuestra familia, por supuesto. Así es, por eso siempre hay que dedicarle un tiempo a la familia. Bueno, en mi caso, tengo la oportunidad de poder llegar a todas las familias peruanas todos los domingos a través de TV Perú, en domingos de fiesta, en los conciertos también. ¡Por Dios! Siempre estamos ¿En ahí. ¿Qué momento descansa, Katy Jara? Imagino que también te debes dar bastante tiempo para, sabemos que tienes una hijita. Sí, mujer, Lucía. Sí, hay tiempo para descansar. Hay domingos que no tengo presentación o días de semana de repente que caen feriados o aprovechamos. Siempre trato de robarle horas al día para poder estar con mi hija y con toda mi familia. Pero igual sabemos que no podemos dejar de trabajar, ¿no? Claro, hay que trabajar. Además que hay que entender que las mujeres de hoy trabajamos, nos dedicamos a la familia, queremos ser empresarias, somos emprendedoras, somos mujeres empoderadas que buscamos todas las maneras y recursos para poder adquirir más dinero para la casita, si tienen esposo para apoyar al esposo o si son madres solteras también para nuestros hijos. Así es. Katy, sabemos también que en algún momento incursionaste en la actuación, pero sin embargo me parece que ahora estás como que poniéndole más punche al lado musical, porque igual sabemos que toda la vida has sido cantante. ¿Te gustaría retomar en algún momento el rubro de la actuación? Sí, Fiorella, de todas maneras, la actuación es una faceta que también me apasiona, me fascina. Desde niña siempre jugaba a ser actriz. Puedo complementar hoy también la faceta de la actuación en los videoclips que vengo desarrollando, porque voy armando las historias, escribo los guiones, luego estoy ahí también en la dirección, en la edición de los videos, y también me permite seguir desarrollándome como actriz, ¿no? No dejarlo, pero de todas maneras espero que antes de fin de año o a principios del otro año podamos retomar la faceta de la actuación de todas maneras. Sí, que y realmente lo haces muy bien, te sale muy natural. Estuviste en una serie que me parece en Latina, salía sí, Tyson. En la Tyson, sí, en la Tyson. Y, o sea, y es un personaje que salía muy natural, súper muy divertido. Bien, claro, deberías sí. Obviamente también darte un poquito de tiempito para seguir preparándote y ver si se viene alguna producción, pues, ¿no? Que cuente contigo. No, de todas maneras yo espero estar en una producción. Igual nosotros también tenemos muchos proyectos para este año, nuevos videoclips donde vamos a contar historias de amor, historias también de traición. Así que para todos los seguidores de Katy, los Katy Lover, todos los Populover que nos están viendo en este momento, contarles que sí, se viene mucha ficción para Katy Jara. Mira, aquí por favor voy a pedirte que te mandes un saludo para Yolanda Ceballos. Me pone, canta muy lindo, así que mándale un beso a Yolanda, por favor. Muchos besos para Yolanda Ceballos. Gracias por conectarte en estos momentos. Carmen Rumiche también pone, Katy, bella y lo más importante, sencilla, imagínate. Gracias, ella es Carmen. Para Carmencita, Carmen. Besos para ti, gracias por escribir. ¿Dónde vas a estar presentándote, Katy, por favor? Bueno, esta semana, este fin de semana volvemos al sur, así que toda la gente del sur, los Katy Lover de Arequipa, se me preparan porque el sábado 28 de abril estamos llegando a la Ciudad Blanca de Arequipa, el 29 de abril estamos con la gente de Pedregal, el 30 de abril con mis amigos de Camaná, ahí vamos a cerrar abril con la gente de Camaná y mayo lo iniciamos con mis amigos del Norte Chico en Guaral. Feliz aniversario, Guaral, estamos en el local súper complejo de Guaral, no se pierdan las presentaciones exclusivas de Katy Jara y del 9 al 14 de mayo nos vamos a una gira por Bolivia. El día central va a ser el 12 de mayo que vamos a estar con mis amigos de la Morenada Cordillera con Altura. Así que espérennos Bolivia, Katy Lover Bolivia, que también están conectadas porque desde temprano estábamos anunciando nuestra presencia aquí en Populover. Por Dios, ya me cansé yo de escuchar solamente esa agenda, yo me cansé. Bueno, chicos, Katy se va a quedar todo el programa con nosotros, así para compartir, así que hagan llegar sus comentarios, yo los voy a leer un ratito para que envíen salud. Y ahora, Katy, te cuento, vamos a presentar una nota. Vamos a hablar de Michelle Soifer. Michelle, ¿qué ha pasado con Michelle? Pobre bueno, ella Michelle. Siempre trabajando, me parece que el único escándalo por ahí es lo que tiene con su ex, pero esta vez nos habla un poquito de eso, pero más importancia le da el tema, parece que va a ser el nuevo programa de Gisela Valcarce. Vamos a ver si descarta estar o no. ¿Qué? No.
son rumores. Pero digamos, todos los espacios te quieren tener porque es, digamos, un personaje muy querido. Siempre, gracias, gracias por digamos, eso. ¿Cómo se hace para mantenerse, digamos, tanto tiempo en el espectáculo y seguir vigente? ¿Cuál es el secreto, Michelle? Bueno, la verdad, muchas de esas cosas no han sido gracias a mí, han sido gracias al público en realidad, porque siempre han estado pendientes de cada cosa. Y también creo que hay que agradecer un poco a los detractores, ¿no? Porque los detractores son los que han estado raje, raje, muy tanto tiempo, que por más que quieran o no, han hablado de mí. Entonces hay que agradecerle a todos. Primero a la gente que me quiere, bueno, obviamente sobre todas las cosas a Dios, que siempre camina delante mío, pero también tiene un poquito de beneficio los detractores que me han dado con alma, y entonces uno se mantiene también un poquito vigente por eso, ¿no? Creo que siempre hay que verle el lado positivo a todas las cosas. No voy a sentarme en mi casa y llorar de toda la gente que no me quiere, pues imagínate, ¿cuándo me levantaré? No, ya mi momento difícil, que lo tuve la última vez que estuve aquí, que fue un proceso complicado para mí porque sí me afectaron muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento, mi vida privada, y realmente pues no hay mal que dure 100 años. Así que me agarré, me levanté, me puse fuerte y voy a continuar siguiendo adelante porque hay mucha gente que me quiere ver bien, empezando por mi familia, Kevin, mi hermana Cris, todas las personas que me adoran realmente y mis productores laborales, ¿no? Que me quieren en el programa bien. Claro, y estoy muy agradecida con Yorri y con Katy Cachay, que son dos abogados magníficos que tengo, que están viendo este caso. Tengo también otro abogado que ve mi caso de ATV, pero en este caso pues lo que se está haciendo mediático, y Jorri, estamos haciendo las cosas como tienen que ser, ¿no? La justicia se tiene que encargar. Yo no estoy haciendo nada en contra de nadie, ni difamando, ni hablando mal, ni sentándome a rajar. Nada, no, ningún tipo de daño, ni como dijeron ahí que a mí me paran haciendo, ¿no? La macumba. No, esas cosas son tonterías. Yo creo que una mujer tiene un límite y nadie puede denigrarte de ninguna forma, por más cosa que sea, ¿no? De que había metieron a uno de los Agostini en este caso. Y no solamente a él, han metido a varias personas. Entonces a mí me da mucha pena, yo a Bruno y a Fabio los considero mucho. Un tiempo nos hemos... Es más, ya no somos tan frecuentes, pero de todas maneras yo les deseo lo mejor. Hemos trabajado mucho juntos y no hay por qué mencionar a otras personas, que sean felices y que mis abogados se encarguen de continuar este proceso que para mí es lamentable, pero necesario. En todo caso, si es que él decidiera pedirte disculpas públicas, ¿cambiarías de opinión? ¿Retrocederías en este caso? No. O sea, nada va a borrar final. Todos esos videos de YouTube, toda esa mala imagen que me hicieron, todas esas pérdidas del trabajo que tuve, toda esa presión ante mi familia, mi abuelita que sufre el corazón. Nadie va a borrar esos momentos. Así, pase lo que pase, yo debo continuar porque cada una de esas personas que han hablado sin responsabilidad a su lengua, pues van a tener que afrontar su responsabilidad. Michelle Seufer, bueno, hablando un poco de todo, de la demanda que le han hablado a Beatriz Sabater por difamación, por todos los videos que ha colgado haciéndole, como ella lo dice, una mala imagen, y no descarta ser parte del nuevo programa Gisela Valcarce, que por aquí mis fuentes me dicen que va a estar, de todas maneras, así que este sábado la vamos a ver en la pista de baile, cantando, bailando, y me parece que también actuando. Y hablando de este programa, Katy Jara, tú que eres una artista completa, si te convocaran, ¿te gustaría ser parte? Qué lindo, sí, de todas maneras, yo creo, ¿no? Sabemos que, bueno, cantas muy bien. ¿Y el baile, cómo te viene? Estar ahí, voy a bailar, voy a mover las caderas. Porque sabemos que es preparar una coreografía, tener que estar ensaya y ensaya. Sí, es bastante arduo, ¿no? Hay que mandarle todas las vibras positivas a todos los chicos. A Michelle, si está, qué bueno, ¿no? Ojalá. Ahí. Siga yendo bien. Va a sudar la gota gorda, sí. Ahí. Y luego vamos a ver un poco más figurita. ¿Y Kevin Flow también estará ahí? ¿Tú crees? Ay, no sé. De repente es una cláusula de su contrato. No sabes.
Rivera dice, hola Katy, mi amor, saludos. Ay, hola. También te envían saludos a Nanina Oquendo desde Cusco. Cusco. Un beso para todos. Cusco. Cusco, saludos, Cusco. Ay, por Dios, muy bien la comunicación. Karen Marquina pone, te admiro mucho, Katy, saludos. Saludos para ti, Karen. Normita quiere que le mandes un saludo para todos los Katy Lovers en Arequipa. Ah, Normita, para todos los Katy Lovers de Arequipa. El sábado nos vamos a reunir a las 3 de la tarde, así que estén atentos. Vamos a hacer un compartir. Te cuento que los chicos están allá recontra organizados, han hecho polos, gorras, sus carnet, porque justamente el sábado 28 nos presentamos en Arequipa. Así que ahí vamos a estar con todos ellos. Gracias por seguirnos. Katy, tienes muchos fans, bueno, a nivel nacional, internacional también, pero sabemos que una gran parte del sur de nuestro país, tienes una cantidad de seguidores. ¿Cómo te debes sentir eso? Lo bonito es, me doy cuenta que igual te das un tiempo cuando estás en provincias de poder juntarte con todos tus admiradores, con todos tus fans, para compartir un momento, y lo cual demuestra bastante humildad de tu parte, y creo que es lo más importante porque finalmente tú te debes a ellos, al público, ¿no? Así es, ellos siempre están ahora con las redes sociales, ellos están constantemente compartiendo mis fotos, mis videos, todos los días me están engriendo, mandando lindos comentarios, mandándome tarjetitas. De verdad que les mando un súper beso a mis Katy Lovers de Arequipa, me han dejado impresionada. A mis Katy Lovers bandamixeros también de Lima, de Bolivia y de todo el Perú. De verdad, gracias por ese cariño. Y sí, efectivamente tenemos muchos seguidores en el sur, puesto que ahí arrancamos nuestra carrera de solista, y ya gracias a Dios, con su voluntad, ya estamos avanzando no solamente por todo el sur, sino también ya estamos yendo a la selva, estamos empezando a ir al norte, así que esperamos muy pronto estar en todo el país llevando nuestra música, nuestro baile, nuestra energía y nuestra cumbia. ¿Y Bolivia? ¿Cómo es el recibimiento allá? Bolivia es la segunda vez que estamos llegando, vamos a llegar el 9 de mayo, vamos a estar hasta el 14 haciendo también una gira promocional, yendo a distintos medios, pero también tenemos una presentación que es el sábado 12 de mayo para mis amigos de la Morenada Cordillera con Altura. Te cuento que íbamos a estar con el gran Pedro Fernández. Un sueño para ti, imagínate. Es un sueño para mí, imagínate conocerlo, vamos ahí a estar cantando la de la mochila azul. Vamos Por a, supuesto. Voy a hacer transmisión en vivo. Nada así más que lindo que compartir con grandes artistas, eso sí, es lo hermoso también de su carrera, bonito, ¿cierto? Poder conocer a otros artistas, así que les mando un súper beso a todas las Katy Lovers de Bolivia. Allá nos vamos a reencontrar y vamos a cantar, vamos a unir la música mexicana con la cumbia peruana. Ah, sí, vamos a ver qué sale de ahí. Pero ahora sí llegó el momento, Katy Jara, del poputés. Me vas a responder, es un jueguito así sencillo, no te preocupes, relajado, vas a tener que responder algunas preguntas. Yo te hago la pregunta y van a salir algunas opciones, te las voy a leer, pero también van a aparecer en pantalla. Ah, ya, perfecto. Empezamos, son cinco, empezamos con la número uno. ¿Cuál es el arma de seducción de Katy Jara? A, su mirada. B, sus sensuales curvas. C, sus piernas. A ver, ¿cuál de las tres opciones, Katy Jara? ¿Cuál es tu arma de seducción? Yo creo que la mirada. La porque mirada. Porque el cuerpo sí te ayuda, llama la atención, pero la mirada tiene que ser fulminante. Por supuesto, no lo matas. El cuerpo, pero luego pasa y lo que queda es el alma. Mi productor me mira con una cara bien malo eres tú, ¿no? Muy bien, Katy, vamos con la pregunta número 2. ¿A cuál de los siguientes actores elegirías para realizar una escena de alcoba? Con desnudo incluido, ¿ah? Diego Berti, Alberto Isola, Eric Helera es el último candidato. ¿Cuál de los tres? De verdad que está difícil porque ambos, los tres son talentosísimos, pero a quien elegiría es Alberto Isola, que es un gran maestro para mí en la actuación, un con capo. Quien inicié. Además, pero claro, compartiste, sí, trabajó con él. Sí, trabajé con él en la Tyson y de verdad que todos sus consejos hasta el día de hoy me sirven. Siempre estoy, digamos, aplicando las enseñanzas de Alberto, y además que es un amor de persona, le mando un beso. Yo me quedaría con Alberto. Y como me dijiste, todo fluye muy bien. Me dijiste, tú quieres volver a la actuación, así que realmente esperamos pronto. Ojalá, verte, ¿no? En alguna próxima. Con esa carita de repente ya tiene algo guardado para que no nos quiere contar, pero esperaremos entonces, esperaremos. Por ahí voy. Vamos con la tercera pregunta. De estos tres personajes, ¿con quién te casarías? ¿Con quién tendrías un romance? Y por último, ¿a quién enterrarías? ¿Cristian Domínguez, Leonard León, Lucho Cuellar? ¿Qué tal esas opciones? Señor productor, tengo que elegir a uno. Sí, no puede ser. Mira, Katy, uno para casarte, uno con quien tendrías un romance y a quién entierras. No tienes más opciones. Es que yo enterraría a los tres. No me casaría con ninguno de ellos. Pero ya estás con un brazo al cuello y tienes que elegir. Tienes que elegir, a ver, por favor. Señor Líbano, por favor, no puedo a elegir ver, poco a ninguno. A poco, ¿con quién te casas de los tres? Yo creo que me quedo soltera.
Pucha, también si son las tres opciones, me quedo soltera, Noro. Es culpa de nuestro productor. Sí, es culpa qué de nuestro mal, Oliva. Bueno, ella dice que enterraría a los tres. A los tres que los entierro. Pasemos mejor a la pregunta 4. Si Katy Jara no fuera artista, ¿qué profesión te hubiera gustado desarrollar? A, enfermera. B, policía. O C, la opción de bombera. ¿Cuál de las tres? ¿Enfermera, policía o bombera? Pero con esa ropa, sí, ¿no? Wow, yo creo que los populovers ya tienen seguramente su respuesta, porque con esa ropa. Bueno, a mí me hubiese encantado ser enfermera de repente, sí, porque siempre me he inclinado por el lado de la medicina. Tiene esa vocación de sí, me gusta la medicina, ayudar, sobre todo a los niños y a los ancianos, ¿no? Yo creo que me quedaría como enfermera, pero no con ese traje. No, sino con su batita como debe ser. Claro, como debe ser. Muy bien, vamos con la quinta pregunta. ¿Qué atributos debería tener tu próxima pareja? ¿Lindos ojos? ¿Un buen cuerpo? O por último, opción C, un hermoso corazón. Ay. Bueno, a mí sí me gustaría ahí unir la primera y la tercera opción. Que sea un hermoso corazón y con unos lindos ojos. Sí, chico definitivamente. Perfecto, dices. Para mirarnos todo el día. ¿Y qué canción le cantarías a ese hombre perfecto de buen corazón y lindos ojos? Tendría que componer una canción nueva porque todas mis canciones son para los infieles, para las traiciones. Un pedacito, Katy, por favor, cántanos alguna del desamor para todos los infieles. Un pedacito. Mis amigos me decían que con otra me engañabas, traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor. Ahora lloro amargamente y me muero por quererte, porque no puedo olvidarte, te amo mi amor. ¡Bravo! Esa canción se llama Cantinero. A mí me encanta cuando vienen a visitarme artistas, cantantes y cantan a capela, porque ahí uno ve el verdadero talento y esta chica realmente tiene una voz preciosa. Hablando del canto, ¿en algún momento te gustaría juntarte con alguien para hacer un dúo, quizás algún artista nacional, internacional? ¿Cuál sería tu sueño? Sí, de todas maneras, yo creo que la cumbia en estos momentos necesita aliarse, ¿no? De repente me encantaría hacer de repente algo con Grupo 5, algo con Agua Marina, que son mis agrupaciones favoritas. Y artistas internacionales, sí, pues, ¿no? Habría que ver también, ¿no? Un que vaya fit, un poco maneras, igual con... De repente algo urbano, porque está pegando a nivel nacional, ¿no? Y mira, no te vendría también mal, podrías intentarlo porque sí, también te va muy bien en la cumbia, pero tienes también toda la pinta de hacer algo urbano, creo que sería un éxito, así que... Puede ser, ¿no? Puede ser. Vamos a ver qué viene para el 2019 ya, porque entonces una producción se avanza con mucho tiempo de anticipación. Así es. Bueno, después de esta nota que vamos a presentar, no se muevan porque venimos con un súper musical de Katy Jara como fin de fiesta. Te cuento, estuvimos entrevistando a Federico Salazar y él nos cuenta que es un pisado, pero feliz. Pero ay, que también, qué bueno, qué claro, bueno. Que también tiene sus ratos ahí de vivo, ¿eh? Que tampoco no se queda mucho. Y nos habla un poco del rating que viene teniendo la televisión. Sabemos que algunos canales altos, otros bajos. Nos habla de eso y mucho más. Vamos a verlo en la siguiente nota. Filip entrevistó a Filip Batra, a Magaly Medina, hemos hablado un poco del rating, tema general. Ella comentaba que el cable había restado puntaje, el rating a todos los programas en general, ¿no? Ella lo decía personalmente porque ella había restado puntos al programa que tiene. ¿Tú crees que el cable, Netflix, en específicos, haya restado puntos a la plataforma, la pantalla abierta? Sí, sin duda ha restado lo que nosotros llamamos encendido, ¿no? Encendido ha bajado. También la mejora económica de los últimos 10 años también ha hecho que la gente salga más. La gente sale más, ve menos televisión en la noche, ¿no? Hay esa serie de fenómenos, pero lo que nosotros peleamos en el día a día es la competencia por la torta. O sea, digamos, hay una cantidad de gente, claro, que ve, que es bien importante todavía, y en eso nos tenemos que pelear, ¿no? Pero ¿tú crees que esa es una justificación para...? Porque ahí, digamos, al público también no hay que dejarnos engañar. El público ve algo que le guste, que le engancha, ¿no? Por ejemplo, ve el noticiero porque le gusta, la noticia, de repente cómo interactúas tú con Rebeca, con Verónica. Hay algo siempre que le gusta, ¿no? Uno tiene que estar buscándolo, porque no siempre tienes la fórmula, ¿no? Nosotros a veces hemos tenido algunos desniveles, digamos, de lo que teníamos siempre, y hemos hecho ajustes, hemos hecho indagaciones sobre qué es lo que hay que cambiar, hemos cambiado ritmo, hemos cambiado
una serie de cosas y este y la pauta también. Entonces, en este negocio, como en realidad cualquier negocio, tienes que estar muy pendiente de lo que quiere el público, ¿no? Y ahora justamente que se mueve, bueno, la película esa que protagoniza Manolo Rojo, que dice Manolo Pisado, ¿y Federico se la trae pisado o se deja pisar o es el que manda en la casa? Mira, yo tengo tres mujeres en mi casa, así que soy recontra pisado. Mi mujer y mis dos hijas. Recontra pisado. ¿Y te diviertes? Soy sabio, pues. Ah, sabio. Claro, pisado pero vivo. ¿Y te diviertes, imagino, con el programa, ¿no? De los sabatinos de esa Katia, ¿no? Claro, por supuesto, Mujeres sin Filtro es lo máximo, ¿no? Es mate de risa. Además todas son unas locas ahí. Y ahora sí, ya estamos listos y preparados. Por favor, la bienvenida para estos chicos guapísimos. Un fuerte aplauso. Para el fin de fiesta con un súper tema que es Déjenme Sufrir. Pero antes del fin de fiesta, Katy Jara, por favor, sí, anuncia nuevamente el número de contrato y dónde te pueden seguir en las redes sociales para estar pendiente de todos tus movimientos. Eso, nos pueden seguir a través de nuestro fanpage Katy Jara Oficial, en Instagram como Katy Jara Oficial, en YouTube también para que vean todos nuestros videos Katy Jara Oficial. Ya saben, pidan su nuevo disco Katy Jara, brindemos 15 canciones espectaculares que le llegarán al corazón, y para contratos al 987-95-9908 o al 951-568-602, y sigan dando like a esta canción Déjenme Sufrir y lleguemos a 20 millones, por favor. Muy bien, Katy, ha sido un placer tenerte, en verdad, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Vuelve cuando quieras para anunciarnos tus nuevos proyectos. Yo quiero agradecer, como todos los miércoles y viernes, a Motivos Spa Salón, que me maquilla y me peina, y a la ropa linda que me dan en YouTube. Ya saben, pueden encontrar las tiendas a nivel nacional, y muchas gracias a las chicas de la tienda El Polo, que todas las semanas que voy ahí están súper pendientes ayudándome a elegir mi ropa. Ahora sí, los dejamos con Déjenme Sufrir. Ahí está, fin gracias. Fin de fiesta, Fiore. Nos vemos el día viernes. Un beso para todos ustedes. Chao.